Bueno, vamos a disponernos a un ratico de intimidad con el Señor. Perdón, DHZ 550. Ay, perdón. Bueno, vamos a quietar un poco el día de hoy, que es pues un día, ha sido un día muy, muy agitado, pero vamos a apaciguar un poquito, a pedir la presencia del Espíritu Santo de Dios para que se derrame sobre cada uno de nosotros. Ven Espíritu Santo de Dios, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María. Ven Espíritu Santo de Dios, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo de Dios, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María. Ven Espíritu Santo de Dios, ven Paráclito, ven Defensor nuestro. Ven y haz que solamente escuchemos lo que el Señor nos quiere decir hoy. Que el Espíritu Santo de Dios sea quien nos guíe, quien guíe nuestros pasos, nuestras palabras, quien aquiete nuestra mente. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que fuiste tú quien nos trajo hoy hasta acá, porque tú permitiste que hoy estuviéramos acá. Tú, Señor, que nos traes con esos brazos de amor que siempre están abiertos para nosotros, porque tú siempre estás con nosotros, Señor, a pesar de que a veces sintamos que no te tenemos, Señor, que estamos alejados de ti, tú siempre estás ahí para nosotros. Tú siempre nos estás consolando, nos estás mirando, porque somos tus hijos, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día, por permitirnos venir, por nuestras familias, por la salud, por el techo, Señor, por nuestros trabajos, por el estudio. Te agradecemos, Señor, por tu presencia, por enamorarnos más de ti, Señor. Hoy, Señor, queremos unos corazones dóciles para que tú nos toques, Señor. Tócanos, Señor, con tu presencia. Enamóranos. Enséñanos a ser como tú. Amar al otro, a servir al otro con amor. Permítenos, Señor, imitar a María, ser virtuosos como ella, ser obedientes, ser humildes, ser pacientes. Danos esa paciencia que a veces necesitamos tanto, que nos desesperamos, que queremos todo ya, que no esperamos los tiempos de Dios. Enséñanos a esperar en ti, a entender tu santa voluntad, Señor, que a veces nos cuesta tanto, Señor. Aquí estamos, Señor, aquí estamos ante tu presencia, deseosos de conocerte, de amarte. Nos entregamos, Señor, hoy a ti. Tócanos, Señor, guárdanos, Señor, ayúdanos a imitarte, a no desear las cosas de este mundo, sino las cosas del cielo, que es lo que nos va a llevar a la eternidad. Aunque nos cueste tanto aceptarlo, aunque nos cueste tanto vivirlo, es en tu presencia, Señor, donde vamos a alcanzar esa eternidad que deseamos tanto. Porque acá solamente estamos viviendo un pedacito de cielo, pero en realidad en ti, Señor, está la eternidad.
Te amamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos. Bendice, Señor, todas las economías de las personas que están acá, Señor. Bendice sus empleos, Padre Celestial. Bendice sus ofrendas. Señor, tú sabes que aquí estamos, que muchas veces sobran las palabras porque tú conoces nuestro interior, tú conoces nuestros sentimientos, tú conoces nuestras dolencias, nuestros anhelos. Tú más que nadie, Padre, a pesar de que a veces queramos aparentar otras cosas, Señor, tú conoces nuestra alma, tú que nos amas, tú que nos creaste, tú que estás ahí todo el tiempo para nosotros. A pesar de que nos desviamos del camino, Señor, tú siempre esperas por nosotros. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, y no nos cansamos de darte las gracias por tu presencia. Enamóranos más. Confiamos en ti, Señor, pero aumenta nuestra fe. Hoy te entregamos nuestros corazones para que tú los toques, Señor, para que tú seas el rey de este corazón, Señor. De este corazón pequeño, quebrantado, Señor, queremos que tú hoy lo reconstruyas, Señor, con amor, Señor. Aquí estamos, Padre Celestial. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos. Para ti todo el honor, toda la honra y toda la gloria. Santo, santo eres, Señor. Santo, Señor, santo. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Te damos la gracia, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Hoy te entregamos, Señor, esta noche las palabras de nuestra hermana Claudia, porque tú la traíste, Señor. Porque tú quieres, Señor, que a través de su testimonio, de sus palabras, Señor, toque corazones. Porque el testimonio, Señor, nos construye, hace ver en el otro, Señor, que sí se puede. Porque tú así lo permites, Señor, y tu voluntad es perfecta, Señor. Te damos gracias, Señor, oramos por sus palabras, que sea tu Espíritu Santo de Dios obrando sobre ellas, sobre sus palabras, y que sus palabras, Señor, toquen nuestros corazones. Te amamos, te alabamos, Señor, te glorificamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, haznos uno en tu corazón, como tú y el Padre uno son. Jesús, haznos uno en tu corazón, como tú y el Padre uno son. Jesús, haznos uno en tu corazón, como tú y el Padre uno son. Thank you.
se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destila sobre mí tu poder. Y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa cuando sopla y trae la brisa. Ven y sopla sobre mí. Corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Sobre mí tu poder me has fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Desciende sobre mí sobre mí tu poder y me haz fluir. Sigamos con los ojos cerrados. Que la fuerza del Espíritu Santo encienda nuestros corazones. Que arda hoy nuestro corazón. Pido, Señor, que derrames tus gracias, que hoy abras nuestros sentidos, nuestro corazón. Especialmente te entrego mis sentidos, mi mente, mi corazón. Que sea dócil a ti, Señor, que no sean mis palabras, sino las tuyas. Y que estos corazones de estos hermanos, Señor, configuren en tu corazón. Para que reciban, Señor, esa palabra, ese mensaje que tú quieres para ellos. Señor, tú no me preparaste. No me sorprendieron mis hermanos. Fuiste tú, Señor. No quisiste ni siquiera que preparara una sola palabra. Tú me trajiste a mí con cuerdas de amor.
para no sé qué tengo que decir. Solo sé que cada palabra, Señor, sea inspirada por ti. Y que en estos corazones, Señor, llegue esa palabra de amor y de consuelo que tú me diste en tanto momento de dolor, de prueba. En la soledad de mi habitación, de las clínicas, en cada quirófano, Señor, tú estabas ahí. Nunca me dejaste sola. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, papá, por traerme a este lugar, Señor, y tocarme y abrir mi corazón, Señor, para que sea instruida hoy por ti y que hoy sea instrumento, Señor, de tu amor para tus hijos. A ti toda la gloria, Señor. Amén. Pues la verdad, estoy muy emocionada. No pensé en ningún momento llegar hoy a este lugar, ni siquiera llegar, ni siquiera venir, y menos a compartir pues mi testimonio. Apenas ayer me dieron de alta. Entonces, imagínense cómo estoy de emocionada. Y era eso lo que decía en la oración. La verdad, el Señor rompe en nosotros, o en mí especialmente, hoy rompe toda estructura pues mental, cognitiva, todo lo que hay en mí, que tengo que preparar todo, tengo que planificar la palabra que sea, y no por no abandonarme en él, pero sí dentro del perfeccionismo que uno en ciertas estructuras mentales, especialmente que tengo, hace que entonces yo prepare, me digan con tiempo. Pero hoy el Señor, como les dije, me sorprendió cuando llegué. Porque imagínense que hasta los pensamientos, él los toma en serio. Y justo esta semana estaba pensando en él, y yo, bueno, Señor, voy a empezar a preparar mi testimonio, porque lo que nos pasa en la vida, pues tenemos que compartirlo, y esto es para edificarnos, ¿cierto? Y lo pensé, yo voy a empezar a prepararlo, ¿sí? Y empecé muy juiciosa, desde, digamos, previo a las cirugías que tuve este año, a organizar como lo que el Señor estaba haciendo en mi vida. Pero me pasó algo muy particular el miércoles, y ahorita los pongo en contexto porque muchas personas no saben pues qué es lo que pasa conmigo. Entonces, después de mes y medio, por una condición de salud que vivo hace muchísimos años, he estado en muchos procedimientos quirúrgicos. Los que también conocen un poquito de mi testimonio saben pues que pues he padecido muchísimo en lo físico por estas condiciones, por las secuelas del cáncer, por cáncer que he tenido. Entonces esto pues me conlleva a muchas, digamos, requerimientos médicos, clínicos, seguimientos y todo eso. Este año, para la gloria de Dios, estuve en un proceso muy largo. He padecido pues este año, no, hace 2 años, vengo con las secuelas de uno de los cánceres muy arraigado en mí, y eso ha hecho que deteriore poco a poco mi salud, mi cuerpo, todo mi estado físico. Entonces, he tenido que tener muchos médicos, especialistas, pero este año, ¿no me escuchan? Ahora sí, que sí. Yo me escucho muy duro acá, entonces no quiero forzar tampoco pues mi voz para poder terminar bien en la oración. Entonces, eso hizo que este año un médico en especial, para mí es un regalo del Señor, y me bendijo con esta persona, tomó mi caso,
Y casi no, todos los médicos me rechazaban, no querían tomar mi caso, pero requería una comisión médica, pues que valorara y que realmente me dieran una calidad de vida. Y por el apostolado, por el ministerio, pues yo me veía de pronto en ocasiones muy afectada, como abrumada, porque yo decía, Señor, pero me pones en una misión, en una tarea y no puedo con mi cuerpo. Así mi espíritu estuviera muy fuerte, eso me condicionaba mucho. Entonces, digo para la gloria de Dios, porque esta persona es un especialista, como pocos en lo que él hace, es un cirujano en cráneo. Entonces, esto hizo que él se interesara en mi caso. He tenido 3 cánceres en mi vida, pues diagnosticados, tratados, descartados, los que ustedes quieran. El Señor se ha glorificado siempre en mí. Y de esta manera, pues, he sobrellevado pues, como esta misión. Entonces, esta última condición hizo que ya no pudiera masticar, casi no podía tragar, me ahogaba muchísimo, estaba perdiendo mi voz, todo estaba afectando pues como toda la parte orofaringea, que así oral, pues la boca, toda la parte pues de la garganta, todo eso, hacía que, imagínense, me limitara mucho más. Entonces, bueno, por fin llegó un día, me programaron y resulta que ese día, cuando iba para cirugía, creo que el día antes, revisaron, fui donde el anestesiólogo y me dice, no te podemos operar, me operaban al otro día, porque tenía los niveles de la tiroides, yo no tengo tiroides, tuve cáncer de tiroides, eso hizo pues que todo hubiera un vaciamiento de todo el lecho tiroideo, entonces simplemente pues con control del medicamento, pero no estaba haciendo pues como el efecto que era, y decía, tu riesgo es que no despiertes de la anestesia. Entonces era una condición muy crítica. Eso hizo que entonces aplazaran la cirugía, pero yo la necesitaba urgente. Yo estaba en las manos del Señor hasta que llegó el momento en que yo dije, bueno, pues me entrego, Señor, a ti. Y justo cuando iba a hacer la cirugía, yo decidí hacer un ayuno. Empecé el ayuno y yo, bueno, pues voy a aprovechar y hago el ayuno pues como con más conciencia, como bueno, con más sacrificio. Y empecé pues también a ingerir ciertos alimentos, pero tuve una disciplina muy fuerte en mí frente al ayuno. Entonces empecé a ayunar y ya me revisó el especialista, el endocrino, y me dijo, no, pues lo mínimo que podemos esperar para tu cirugía son 3 meses y medio, que se haga pues cambio del medicamento y que haga un efecto. Pasaron 15, pero de todas maneras me mandó a los 15 días un examen, los médicos cirujanos estaban muy pendientes. Cuando fui, me hice a los 15 días, exactamente 17 días, yo hice el ayuno, pero el primer día que yo empecé el ayuno yo sabía que el Señor me iba a sanar. Y cuando fui, me hice el examen, por decir algo, los rangos normales es entre 0.4 y 4.9 en una de las T, y la primera vez me salió en 15.000, entonces era imposible pues estar como en un quirófano. Pero cuando me lo hizo a los 17 días, ya había terminado el ayuno, lo encontraron en 2.7. Pues en fe yo sabía que el Señor era el que había actuado allí. No lo creía, ni siquiera el endocrino, o sea, nadie lo creía. Decía, no, entonces el medicamento lo cambiaron. Efectivamente, yo cambié el medicamento. Hice caso de todo lo que me dicen los médicos, yo hago caso. Soy muy diligente con eso. Cuando llegué, pues como, ¿dónde me como? Bueno, tenemos la posibilidad, te vamos a controlar 20 días más cada 8 días haciéndote los controles. Y cada 8 días, hermano, les digo que siempre salía normal. Es imposible que una tiroides con medicamento se regule, es que ni siquiera en un mes, es mínimo 3 meses y medio que el medicamento hace pues como el efecto.
Yo sabía que era el Señor. Ese es uno de los grandes milagros que ha hecho el Señor en la parte pues física. Y ahí ya de una, inmediatamente vieron la oportunidad que pudiera hacerlo. Me hicieron, eso fue de un día para otro. En la noche me llamaron, mañana tienen la cirugía. Quiero entrar un poquito a lo que fue este procedimiento. Un procedimiento invasivo, totalmente delicado, muy complejo. No sé si dos personitas de la comunidad me acompañaron, me vieron en las condiciones que me vieron. Y uno, el Señor le da a uno la gracia, ¿cierto? De soportar y ser paciente con el dolor. Entonces, yo estaba muy confiada en el Señor de que Él estaba haciendo algo en mí. Requería ese procedimiento pues para mejorar mi calidad de vida. Entonces estuve en la clínica, fue muy doloroso, pero estos momentos, porque ya los he vivido mucho tiempo, son los dos momentos donde yo más veo el rostro del Señor. Y efectivamente, ese no fue la excepción, me encontraba siempre con el Señor, siempre fue así. Pareció muy particular, muy bonito, la invitación con el versículo. Dice, consolados por el Señor, y la invitación es con el versículo de Mateo 5:5, donde dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Mire, yo no podía ni llorar, pero sí había tristeza en mi corazón y en mi ser, porque había muchísimo dolor físico, pero había una esperanza. Es la gracia que nos da, yo creo, a los que estamos en esas condiciones, y es la esperanza de que el Señor está ahí con nosotros. Por mes y medio yo no podía comer, tenía que alimentarme solamente con líquidos. Yo era un poquito desobediente, porque sí, realmente también el alimento nos da la fuerza, entonces comía con la mano y migaba todo. Entonces yo pasaba todo y yo todo me lo comía con los dedos y lo ablandaba porque no podía ni siquiera abrir la boca. Entonces en esos momentos pues yo sentía un poquito alivio, créame, yo sentía mucha hambre. Los que me conocen saben que soy comeloncita, pues me encanta comer, disfruto mucho comer, especialmente masticar, y no lo podía hacer, lo que podía era con los dientes de adelante. Porque en mi condición que estaba pasando era que se estaba debilitando toda mi boca, toda la parte oral, por la recesión del tumor que tuve en el último cáncer, que fue cáncer de paladar. Estaba debilitando el paladar, estaba perdiendo el paladar, estaba perdiendo toda la fuerza, ya me ahogaba, ya casi no podía pues articular las palabras literal. Hablaba y oraba las que he podido acompañar por pura gracia, y entendía cómo podía hablarlo, y era en oración, era muy bonito. Entonces esto me llevó pues como a, digamos, a entrar más en los brazos de papá, y cuando entré en los brazos de papá, empecé a soportar, porque digamos, suena como fuerte, ¿cierto? Como, ay, me tocó, pues no, pero empecé a dejarme abrazar por él y entrar en sus brazos para sentir el consuelo, y ahí se derramaban las gracias que necesitaba. En el momento del frío, en el momento de no poder expresar lo que estaba pasando por mí, el dolor que tenía, soy una persona con una alta tolerancia al dolor y sin embargo sentía demasiado dolor. No podía, el medicamento pues que me daban no alcanzaba pues como digamos el efecto, y tampoco soy una persona pues de medicamentos. Entonces eso hacía que mi cuerpo se esforzara mucho más. Eso me llevó a entender también el amor del Señor. Créanme que no es al principio, eso hace 2 años, yo pensaba en el castigo o lo merezco, y era muy difícil. Ahora fue muy diferente. De hecho, mis hijas me decían, mamá, mami, tan diferente ahora,
como estás de calmada. A mí me daba ansiedad ver a la gente comer y yo no poder comer. Me desesperaba y me ponía a llorar y yo, ¿por qué no puedo comer? Y peleaba con el Señor. Esta vez, el Señor me dio un don hermosísimo que es dominio propio en el sentido de la alimentación. Y podía estar con personas que comieran y yo decía, ay, ¿cuándo será? Pues pensaba así. Pero no me daba ansiedad, no se me rebotaba el estómago, no me daba mal genio. Yo me reía todo el tiempo. Me reía todo el tiempo, pero créame que eso es una gracia. Eso no es porque hay esta tanteza, no. Fue una gracia. Eso me llevó al segundo procedimiento. Fue exactamente el 15 de junio. Hace poquito también apenas volví a salir del quirófano. El 15 de junio otra vez estaba en cirugía. Lo que hicieron ellos fue sacar, digamos, llevarme toda la piel del cachete hacia el extremo, pues desde todo el paladar de la boca y digamos cerrarlo. Lo que hacían era que ya en el segundo proceso era cortarlo. Era cortar y esperar que estuviera el tejido vivo. El tejido vivo es que se me formara, se me reconstruyera la arteria. Entonces, esto hacía posible que hubiera irrigación y haga todo esto. Ayer, que tuve pues como digamos casi que la última cita, me decía, a no ser de que pase otra cosa extraordinaria, él estaba feliz. O sea, uno ver un médico feliz por uno fue muy bonito. Muy bonito, una persona, un médico muy joven, y yo le decía, ay, este muchachito, ¿cómo me lo mandaste? Pues a aliviar eso, a resolver eso. Y él me decía, es mejor de lo que yo esperaba. Yo creo que él nunca le había pasado con ningún paciente cómo fue de perfecto todo lo que hizo. Y yo lo único que pude hacer fue glorificar al Señor. El miércoles le contaba a algunos que tuvimos una reunión, que pudimos orar. Yo pude comer pescado con las manos el miércoles pasado y no saben, los invito a disfrutar a lo sencillo como niños. Yo me lo comía con los dedos, pero con una alegría. Yo, ay Dios mío, puedo masticar. Pues todavía con los dientecitos adelante, pero podía masticar, comer. A mí nada me sabía, los alimentos, nada. Y yo no me sabía nada, pero sé que estaba muy rico. O sea, era como si mi cerebro gozara que eso estaba bueno. Y el estómago. Entonces, estaba muy contenta. Y ayer, por primera vez, no fue sino que el médico me diera de alta y me dijera, puedes comer. Y ayer desayuné. Pues no he comido arepita todavía, cosas así. Pero pude comer, salí, mejor dicho, me he descarado. Ayer hasta estuve en una despedida. Estaba en fiesta, esta mañana de cumpleaños, bueno, no. He aprovechado mucho, con mucha moderación, pero ¿qué les puedo decir? Aquí estoy. Aquí estoy, rebajé apenas 3 kilos, creerían que me hubiera rebajado, pues, que mejor nada. El Señor me sostuvo, miren, les voy a decir, a punta de agua, panela, pan, o sea, era lo que yo tomaba. Un producto que amo, que es la espelta, me sostuve con eso y, mejor dicho, aquí estoy. No rebajé, yo creo que pues no me pasó absolutamente nada, al contrario, el Señor me sostuvo y aquí estoy compartiéndoles esta alegría en mi vida, en mi familia, porque esto es lo físico, ¿cierto? Esto es lo exterior, pero créanme, que dentro del proceso que he vivido en mi casa de la enfermedad, he visto los milagros. O sea, los milagros no fue el Señor reconstruyó mi paladar, el Señor reconstruyó esa arteria, no. He visto el amor del Señor y yo soy mamá y soy abuela, tengo 3 nietos, tengo 3 hijas y ver el consuelo que me da el Señor, porque sabe cuáles son mis necesidades y mis preocupaciones, pues las situaciones habidas y por haber en todos los sentidos. Y sin embargo, el Señor se encargó de absolutamente todo. De hecho,
soy un poquito intensa, o era intensa con mis hijas, un poquito, pues ya estoy un poquito. Pero esta vez estuve tan abandonada que yo no les pedía ni que fuéramos a misa, nada, nada, nada. Pero yo ver estos milagros, antes de mi cirugía, de hecho, estuve a mi hija muy grave en la clínica y pidió el sacerdote, pidió confesarse, comulgar. Por estos días, ver a mis hijas, sin yo pedírselo, yo las vi desfilando a comulgar, a recibir al Señor, y yo les pregunté, ¿ustedes se confesaron? Pues yo les decía, ¡ay, qué pena! Que no vean esto, que no vean esto. Es que claro, mamá, pues yo les decía, no, ya, ¿para qué más? Vale la pena, o sea, para mí ha valido siempre la pena, por lo menos la enfermedad. Y no solo la ha valido, hoy escuchaba, estábamos celebrando un cumpleaños y escuchaba una de las mujeres virtuosas, le escuchaba pues el sacerdote cómo hablaba de ella, su familia, sus amigos, cómo la aman. Y yo decía, ay, ¿para qué más? O sea, ver la conversión, ver las hermanas que me ha dado el Señor, más santas que quién sabe qué. Y yo, bendito, y yo no lo soy, pues no soy es ni lo poquito, pero lo que puedo ser, que es para la gloria del Señor. Y por eso se los comparto en esta noche. Y quiero que el Señor ponga en este momento esa palabra para aquella persona, para cualquiera de cada uno de ustedes que esté acá en este lugar y que necesite esa palabra de aliento. Bueno, usted cómo pudo, vean, no es así. No es usted cómo pudo, si yo me da un dolor de cabeza y me quiero morir. No, esa es la gracia. Hay un versículo de Mateo 11, 28, quiero leerlo de 28 al 30. Esto cansa, este tema de la enfermedad cansa mucho, fatiga mucho todo, hasta el espíritu. Sin embargo, cuando tú tienes esa certeza, esa confianza en el Señor, tú vas, sabes dónde encontrar, dónde encontrar el consuelo. Algo que yo puedo compartirles de mí, de lo que en la práctica hago en el ejercicio espiritual, uno es el ayuno. Por lo menos esta última parte de mi vida, por este año, lo he ejercitado mucho. Y de hecho, hoy escuchaba, no me lo perdí porque lo escuché casi todo, y estaban haciendo una formación, especialmente de las virtudes, y yo, ay, tanto que le falta a uno. Sin embargo, hay algo muy bonito, y es cómo hace uno para ejercer la virtud. Realmente hagámoslo consciente, la importancia de ejercer esa, la virtud. Y para mí ya es cuando yo, ay, como que las meto, como que yo digo, ay, no, o desfallezco, yo no, la virtud, ¿verdad? Es como me falta cuando me molesto, me incomodo, y yo, ay, la virtud, cuando critico, yo, ay, Dios mío, Dios mío. Entonces eso me ha servido mucho para tener esa fortaleza pues que digamos el Señor me ha dado por estos días. Mateo 11, 28 nos dice, de 28 al 30, venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Cuando yo veía la imagen para hoy, consolados por el Señor, ni siquiera necesité, pues sí, necesitaba el título, yo, ¿cómo se llama? Cuando dice consolados por el Señor, yo decía, Dios mío, ¿qué quieres? Cuando vi la imagen de estas mujeres, parecían tristes, desconsoladas, y el Señor las abrazó, y ellas, ay, como que se dejaron abrazar, y como decían, aquí es donde está mi consuelo. Eso me movió mucho, me movió muchísimo, muchísimo mi corazón. Como les dije al principio, el Señor me trajo acá, nos trajo a todos con cuerdas de amor. Este proceso no ha sido fácil, es decirles, contarles a ustedes esto que ha pasado, ser pues abrir, digamos, mi corazón y expresarles
lo que ha pasado por estos días, pues eso es, yo no puedo quedarme acá, pues es por cuestión de tiempo y todo eso. Lo más, los detalles que ha tenido el Señor conmigo. Pero por estos días, el consuelo más grande que me ha dado el Señor es en el sueño. Y el Señor me ha regalado, pues como a través del sueño, mucho descanso, pero también me ha mostrado mucho, mucho el, digamos, la misión, lo que Él quiere, lo que necesito, en lo que necesito estar. Entonces, pues no sé si esto les va a llegar al corazón, no sé si servirá para sus vidas, si les dará consuelo, esperanza. Anímense, realmente no es fácil. Y no me creen, yo no sé, tengo que pararme. ¿Cómo? Me dicen, no pareces nunca enferma, no. Hay una gracia muy bonita y el Señor, no sé, lo hace especialmente en mí y no me veo cara enferma. ¿Qué más digo? Con cara enferma. Me veo con cara enferma. Y les digo una cosa. Tengo una contractura, por estar todo este tiempo con la boca casi cerrada, tengo una contractura y empaté con una lesión en el maxilar. Entonces, imagínense todo lo que tengo que llegar también a hacer en lo físico, en la rehabilitación, porque tengo que empezar a hacer ejercicios para poder abrir bien la boca, para poder hacerlo. Y yo creo, yo me escucho, a veces yo no me escucho, y yo creo que el Señor hasta me ha permitido mejorar mi articulación, pues la modulación, ¿cierto que sí? ¿Me escuchan bien? Sí, nosotros lo llamamos dentro de nuestra profesión, bueno, la articulación, entonces esto hace que igual uno sienta la tranquilidad también de hablar, de no esforzarse, porque les confieso que yo soy fonoaudióloga y yo misma, el médico siempre me dice, usted hace trampa, porque yo misma ejercitaba toda mi parte orofacial para poder hablar. Nadie sabe, o sea, solo el Señor sabe y las personas que padecen esta condición, el esfuerzo que a mí me tocaba hacer para hablar. Muchas veces yo hasta me enredaba mucho, pero era más que todo por esta condición. Esta semana, ayer especialmente que viví esto, estaba muy feliz porque ya no tengo que hacer tanto esfuerzo. Entonces yo creo que por eso estoy rindiendo tanto, no se me va la voz tampoco, entonces ya no tengo que hacer esfuerzo. Entonces miren todos los milagros que ha hecho el Señor. Y esto no es, yo sé que hay personas que han padecido cosas muy dolorosas, mucho peores que las que yo he padecido, pero hay algo, lo más lindo de esto, llegar al consuelo del Señor, es déjese en abrazar. Vamos a dejarnos abrazar por el papá, vamos a dejarnos abrazar por él. Mañana tenemos un encuentro muy lindo de hombres y mujeres, hombres de valor y mujeres virtuosas, especialmente para eso, para celebrar y festejar el Día de Papá Dios. Es comercial, pero quisimos aprovecharlo también, de qué alegría, o sea, el Señor a nuestro papá que le alegra, ¿cierto? Entonces vamos a alegrarle el corazón al Señor, dándole gracias, siendo agradecidos, y vamos a dejarnos abrazar por él. ¿Saben cuál es la mayor alegría de papá? Que como hijos nos dejemos abrazar por él. Y eso es lo que yo les puedo decir, de lo que yo he vivido. Seguramente me ha enseñado más, pero hoy exactamente es eso lo que quiere que yo les diga a ustedes. No tenemos que buscar ni siquiera nada sobrenatural. No tenemos que buscar el personaje X o Y, lo tenemos ahí. Dejémonos abrazar por papá. Y en la práctica, y bueno, ¿y cómo lo hago? El abandono más lindo que podemos hacer, y si quieren pues hacerlo, ay, no sé, con corazón, empiecen con el Padre Nuestro, con mucha conciencia hacerlo, o váyanse para el Santísimo, en la Eucaristía, y pidan esa gracia de tener esa mente en blanco. Y si quieren y si lo necesitan, recreen a ese papá que les está abrazando. Y vamos a hacer
eso en la oración, para que cuando se sientan tristes, acongojados, angustiados por las situaciones que estén viviendo, de lo que sea, en la salud, en la economía, en lo afectivo, en lo emocional, en lo que sea, que familiar, una separación, un problema con la pareja, con el esposo, el novio, los hijos, los nietos, simplemente que ese sea esos segundos de papá contigo. Eso me ha ayudado muchísimo, muchísimo. En el momento en que más dolor tengo, yo solamente cierro los ojos y le digo a mamita María, yo le digo, mamá, venga, ayúdeme, que yo no voy a poder con esto sola. Y ayúdame, dame la mano para yo poder levantar un poquitico la cabeza, poder hacer un esfuerzo más para dejarme abrazar por él, porque a veces todos estos sentimientos que tenemos ni siquiera nos permiten nosotros estar con el Padre. Entonces, yo esto se los comparto con mucho amor, con mucha alegría. Yo sé y no sé que en sus pensamientos, en sus cabezas no hay, ay, no, la, pues ni la compasión, ¿cierto? De que, ay, estás víctima. No, al contrario. Con mucha alegría les cuento, miren cómo me tiene aquí el Señor, parada, alentada, animada, sin esfuerzo, no estoy haciendo el mínimo esfuerzo, con absolutamente nada, sino con la pausa que nos lleva el Señor a su amor. Entonces vamos a cerrar los ojos. Yo quisiera que el ministerio empezar a acompañar. A mí me gusta, bueno, mientras llegan ellos, les voy a decir porque estoy tan emocionada también. Hace mucho tiempo no compartí en un grupo, mucho tiempo, yo creo que del año pasado. Y hoy, pues, fue algo muy sorpresivo, pues el Señor me trajo, no iba a venir, pero bueno, me trajo, y me puso esta tarea de compartirles, pues, un poquito de lo que me ha pasado estos días. Rompió lo que yo les dije, todas esas estructuras mentales de tener que planear, organizar, pensar qué voy a hacer, no, porque ya le había dicho al Señor, bueno, Señor, voy a empezar a hacer el testimonio, tiene que llegar, pues yo siempre pienso en mujeres, y yo digo, no, para llevar a las mujeres, para hacer pues como el testimonio, porque esa es la invitación siempre, hay que contar con mucha alegría, hay que contar, decir, todo lo que el Señor tan maravilloso hace en nuestras vidas. Es que tenemos que llenarnos de esperanza, hay que nuestra fe, que no está perdida, al contrario, hay que animarnos, que digan, ay, no, el Señor lo pudo en nosotros, sus hijos, que nos ama, piensen en Claudia Pérez, por Dios, esa señora que no podía ni comer, pero no por la pobrecita, no, o sea, el Señor nos da lo que necesitamos y nos da más. Y nos da cuando se lo pedimos, cuando le decimos ese sí. A veces ni se lo pedimos y Él está ahí a la espera y cuando menos pensamos, ay, nos sorprende con cosas maravillosas. Y si hoy me sorprendió compartiendo con ustedes esto tan rápido, les digo, ayer estaba de alta, entonces, ¿cómo más no les va a sorprender a ustedes? Él nos ama, es un papá que no nos da minucias, no nos da un poquito, no nos da así. Nosotros sí, damos un poquito. ¿O no? ¿Cierto? Nosotros siempre somos midiendo qué vamos a dar. El Señor no mide nada. Vamos a cerrar nuestros ojos. Thank you.
sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío. Sería de mí si no me hubieras alcanzado. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin siervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera persona, yo no sé, no creo que esté acá. Si esa persona en algún momento va a ver esta grabación, yo sé que el Señor va a agitar su corazón. Y también como ella, si muchas personas en este momento sienten eso que decimos, tengo un taco en la garganta, tengo algo que no puedo decir, tengo una tristeza profunda por lo que estoy viviendo, por lo que estoy pasando, dispóngase, no tenga sus pies cruzados ni sus manos, no tenga absolutamente nada encima, ni un bolso, ni un celular. Despreocúpese por el mensajito, por los que, mensajes que entran, que entraron, que se me olvidó mirar no sé qué, que tengo que llegar, que me tengo que ir, que tengo que salir. Despreocúpese por eso. Deje que estos segundos, Señor, actúe en su corazón.
carga. Él nos dice, mi yugo es ligero. Y si hoy tiene eso represado, sus palabras, porque son sus sentimientos, y saben qué es peor, sus pensamientos represados allí. Yo creo que uno de nuestros males es eso, maquinar, pensar y dejar todo allí reprimido. Hoy te pido, Señor, Padre de los cielos, en el nombre poderoso de Jesús, libere, Señor, a todas esas personas que tienen allí contenido, Señor, esos pensamientos, su tristeza, sus preocupaciones, eso que dicen, mi impotencia de no poder hacer nada, de que no cambie esta situación, de que vuelva lo mismo, de que este no cambie. El Señor hoy nos libera de enfermedades del cuerpo. Tus órganos se deterioran por contener esas rabias, esos sentimientos. Libéranos, Señor, de esa tentación de llenarnos de ira, de prevención, de rencor, de resentimientos, toda soberbia, Señor, sea atada, Señor, amordazada a esa cruz, todos esos vicios, Señor, libéranos. De esos pecados recurrentes, de esas luchas, danos esa gracia, Señor, de hacer consciente lo que nos hace daño, lo que nos enferma. Hoy la tristeza, Señor, y danos la gracia de tu Santo Espíritu. De ser suaves, amorosos. A quien tengo yo, Señor, que decirle lo que hay en mi corazón. Que no lo exprese con dolor, ni con ira. Sobre todo, Señor, que tú habites en nuestro corazón, en nuestra mente, para que de una vez salga de mi ser, Señor, esa tristeza, esa rabia con mi padre, con mi madre, de responsabilizarnos por nuestro dolor, nuestras heridas, por lo que somos, de responsabilizar a esa pareja, a ese esposo o a esa esposa, de lo que nos pasa. Hoy, Señor, dispón tus brazos, Señor, que tus brazos nos abracen, para que nosotros, Señor, nos dejemos abrazar por ti. A ti, mujer, hoy el Señor te dice, déjate abrazar por mí. Tu tristeza se irá, tu dolor se irá, déjamelo a mí, aquí estoy yo, para hacer tu consuelo, para amarte, para sanarte. Aquí estoy yo, las naras, maná. Aquí estoy yo, para las glianas, para tu sí. Para darte descanso. Yo te libraré. Dame tu mente, dame tu corazón. Aliviaré tus órganos. Todo tu esófago, tus dolores, te libraré, sanaré tu reflujo. Iré allí a cada órgano, a cada tejido,
a esos cálculos que se están allí formando, invadiendo tus conductos y te hacen producir dolor, te producen dolor, molestias, infecciones. Y voy a tus vías respiratorias superiores, toda alergia, esas congestiones frecuentes. Bendito eres, aquí estás tu Señor, aliviándonos. Sano, te libero, libero tu miedo, echo fuera todo temor, mi amor te alivia, mi amor te consuela, mi amor te sana. Si usted siente llevar sus manos a su pecho, o a sus hombros, o a sus brazos, hágalo. En ese momento, el Señor se pasea por cada banca para abrazarte. Déjate abrazar. Deja que Él extienda sus manos para abrazarte. Y tú no cierras tus manos, tus brazos, para no dejarte abrazar, no. Para que sientas la fuerza de su abrazo. Entrégame a mí. Ese temor. Entrégame ese no de ahora, ese sí de ahora, no. Dame tu sí, hoy, contundente, así, radical, de una vez. Aquí está, Señor, paseándote. Harás las nada más y pasas tu mano, Señor. Los hombros y abrazas a aquella pequeña que quiere y te pide su abrazo, tu abrazo, Señor. Gracias, mamá, porque tampoco estamos solos. Jesús no está solo. Aquí está María. Y la mano, ella toma tus lágrimas. Y también estira sus brazos. ¿Y saben para qué? Para abrigarnos con su manto. Gracias, mamá. Gracias, Señor, porque llevas a cada lugar, a cada hogar, tu abrazo, tu presencia. Y yo te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que también extiendas este abrazo, Señor, a cada familia de esos tus hijos, a sus seres queridos, a esas personas que tanto te piden, Señor, su sanación. Te pido, Señor, por nuestra conversión, por ese sí, Señor, para ti. Bendigo en el nombre de Jesús sus familias. Sí.
derrama las gracias, Señor, de la salud de sus enfermos, no solo del cuerpo, sino del alma. Gracias, Señor. Señor, esta noche es de alabanza, porque derramas también, Señor, el gozo de tu Santo Espíritu en esta noche. Tú nos das un espíritu, Señor, de amor y de gozo. Somos tus hijos, ¿cómo no alegrarnos? ¿Cómo no ser cristianos, Señor, alegres? Hoy renueva, Señor,
la alegría de ser tus hijos. Que esta noche sea de alabanza y que si tú sales de acá para alabarlo, para glorificarlo, danza, bendícelo, adora al Señor. Cuando llegues a tu casa, bendice tu casa, a tu familia. Ve a tu habitación, ponte de rodillas y alaba al Señor. Tú todos los días, Señor, nos bendices con la vida. Nos bendices, Señor, con conocerte. ¿Cuántos no te conocen? No te quieren conocer, pero hoy nos bendice, Señor, con tu amor, trayéndonos, Señor, a este lugar. Y toda palabra, Señor, que se haya dicho acá, expresado, Señor, son tus palabras, porque hasta vos, Señor, hasta volumen, timbre, Señor, tono, no sé cómo se llama esto, le has dado, Señor, a toda mi cavidad, Señor, laringe, a mis cuerdas vocales, a mis órganos fonoarticuladores, para modular, pronunciar, articular, Señor, cada palabra. Que todo sea y es, Señor, para tu gloria. Alabado, bendito, adorado eres tú, Señor. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Bendito eres. Vamos a despedir esta noche con una canción de alabanza, de alegría, de gozo. Que todos nos sepamos. ¿Sí o no? Pero de pie, pues. A ver. Bueno, pero vamos a ponernos de pie. Y nos acompañan con la voz y con las palmas. Bueno. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Vamos cantando con todo su poder. Yo
hizo, ¿no? La oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús, haznos uno en tu corazón, como tú y el Padre uno son. Jesús, haznos uno en tu corazón, como tú y el Padre uno son. Jesús, haznos uno en tu corazón, como tú y el Padre uno son. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, un aplauso al Señor. Dios los bendiga. Otro 8 días nos vemos. Espero volver por aquí.